Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y llegó el momento de entrarle al Space Temple nuevo que tenemos. Recuerden que este Space Temple ahorita está acá en la pantalla principal, como pueden ver acá. Pero después esto va a pasar de manera permanente aquí a los dungeons de Space Temple. Entonces, bueno, por el momento. Lo tenemos acá en la pantalla principal. Eh, y bueno, básicamente este está hecho por el evento. Eh, Digamos el lanzamiento de las bestias. Y bueno, aquí tenemos materiales. Lo nuevo aquí es eh, pociones para subir la experiencia de las bestias. Lo mismo acá. Pero aquí lo interesante es que nos están regalando la bestia completa killing. Recuerden que necesitamos 50 shards para poder eh, desbloquear a las bestias. Entonces aquí nos están dando el killing, que es una de las cuatro bestias legendarias que hay. Entonces bueno, vamos a entrarle a esto, a ver qué tal. Vamos a tratar de usar equipos sin exclusivos. Eh, entonces bueno, vamos a ver qué tal. Aquí me imagino que la idea es recoger, vamos a usar este equipo, podemos saltar, así que es súper fácil. La idea me imagino es recoger estos bloques, supongo. Sí, efectivamente. Y vámonos aquí. Esto debería ser súper fácil. Aquí no hay mucha ciencia, saltamos todo esto. Ok, estamos listos y bueno, ya reclamamos ahí nuestros premios. Vámonos entonces al segundo. Este está súper fácil. Vamos a ver cómo es esto. Me imagino que okay, este es el típico, este que uno tiene que ir eh, volteando cosas para llegar. Vamos a desbloquear todas estas cosas primero rápidamente. Aquí están los primeros dos cofres. Debería ser bastante fácil esto. No creo que haga falta mayor... Un... Pero bueno, ahí ya vamos a ver. Después aquí, a ver, tenemos, necesitamos despejar este camino, así que me imagino que será otra vez aquí. Vamos a ver si podemos. Ok, perfecto. Pasamos por aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí súper fácil hasta ahora. Agarramos aquí. Aquí movemos, entonces aquí tenemos un camino libre, vámonos para acá. Saltamos, este creo que ya es el jefe, así que súper fácil. No, es el otro mundo. Listo. Vámonos entonces ahora para el tercero, que seguramente es el poquito más complicado, pero la verdad es que está súper fácil. Esta cosa yo estoy haciendo, ah, ok, aquí es donde es que mover estos cosillos para que nos den. Básicamente aquí lo que tenemos es que apuntar eh, estas cosas para llegar aquí a este. Bueno, aquí creo que había algo. Bueno, vamos a empezar por aquí que ya me metí para este lado. Voy a volver a hacer esto otra vez. Okay, estamos en el, estamos entonces en el tercer space-tempo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir acá. Batallamos aquí. Pum, batallamos aquí. Entonces de vuelta, aquí vamos a hacer esto esto entonces alineamos estos dos y aquí ya lo que hacemos es que nos venimos para acá a movemos este una vez más y listo ya se nos fue este señor de aquí vamos a ir limpiando cosas por aquí Después tenemos este. Vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar esto que no nos estorbe nada de esto. Uy. Ojo, ojo, que cada vez que limpiamos uno de estos se amplía esta cosa. Oh, 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 oh. oh. Tenemos que tener cuidado entonces porque miren, vamos a meternos entonces aquí. Pasa que si hago esto, bueno, aquí lo peor que puede pasar es que resetemos. pero si ya agarramos un cofre de esto, no importa mucho. Al final, eso es lo que voy a hacer. Y no sé si entonces esto es como para que te deje pasar sin necesidad de. Bueno, vamos a ver. Aunque aquí está esto, que dice primero desaparezca el gol. Ah, ok, por eso es que hace falta. Ok, vamos a ver. Estos dos están juntos. Entonces aquí yo diría que lo que hay que hacer es hacer que este se ponga igual que todos estos. Y después venirse para acá, porque este va a mover a estos dos. Y uno más. Listo. Así es fácil. Nos venimos para acá. Entonces le caemos a plomo a este. ¿Qué pasó ahora? Please make all golem. Ah, ok. Este es el jefe final. Vamos a ver porque no estoy seguro. No estoy seguro si. Este ya lo hicimos. ¿Dónde más hay? Nos falta este. Pero para meternos aquí... Bueno, podemos meternos aquí. Limpiamos este. Limpiamos este. Oh, oh. Aquí se nos complicó el tema. Pero, ah, pero podemos llegarle por aquí. Así que no pasa nada. Ok, entonces miren, este para truque... Este vamos a ver qué podemos hacer. Estos dos están iguales. Quiere decir que si yo muevo este... Vamos a ver qué nos conviene hacer aquí. Yo diría que tal vez llevar... Ok, ya sé. Vamos a meter aquí. Y vamos a hacer que este señor apunte con estos dos entonces estos tres ya están iguales así, este lo movemos solito una vez más y listo ok y ya aquí lo que nos queda entonces es volarnos esto y ya saltamos f final listo para la parrilla y tenemos a nuestro kiri perfecto bueno, así lo hacemos, súper rapidito. Ahí medio tuve un lapsus mental, pero al final fue bastante fácil. Entonces, bueno, básicamente después lo que hacemos es que nos venimos acá, rapidín, chin, chin, y activamos a nuestro Killing de Fuego. ¡Pum! Y ya tenemos nuestro Killing. Y para subirle de nivel, bueno, ahorita tenemos pociones. Ah, mira, Si sí hay pociones. Yo pensé que solo habían pociones legendarias. Hay pociones de estas también. Vamos a ver hasta dónde podemos subir esto. Solamente lo podemos llevar hasta nivel por ahora, nivel 11, por lo que estoy viendo. Y hay que irse al purgatorio de los siete pecados para seguirlo subiendo. Pero bueno, básicamente eso era lo que les quería traer en este videito rapidito, cómo hacer este dungeon sin mayores complicaciones. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle la like, suscripción al canal y nos vemos en el próximo video. Bye bye.